Linda Flor, like número uno. Hola, Linda Flor, bienvenida. Buenos días, Maricruz Hermosa. Buenos días, Linda Flor. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están? Me fui por la tableta porque no voy a poder estar. Estire y estire la mano. Hoy les traigo una receta, chicas y chicos. Esperemos que les guste. A mí, bueno, a nosotros nos encantó. Yo la hice el día de ayer y como cocí lentejas de más, vamos a hacer la preparación en un directo. Ay, hijo, ya se levantó Chucky. Yo ya me compartí. Esperemos que empiece a llegar la gente. Que empiece a llegar la gente. Ok. Me veo como muy oscura, ¿verdad? ¿O soy yo? ¿Qué será? 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 Ya somos tres. Y yo un solo like. Así que déjenme ver si puedo yo conectar esto. Déjenme ver si puedo dar más luz. ¿Así? ¿O me sigo viendo oscura? Espérenme. Vamos a ver si esto prende. Sí. Vamos a enfocar la luz para allá. Así. Creo que ya. Ya arreglamos este problema, chicos. Linda Flor, sí te ves un poquito. Ya te di mi like. Muchas gracias, Linda Flor. No, sí te digo que somos cinco y solamente yo me imagino que es tu like. Tu like. Aquí, chicos, tengo lentejas. Como pueden ver. Ay. Así. Aquí tengo lentejas. Yo cocí una bolsita de 900 gramos y utilicé solamente la mitad. Y aquí está la otra mitad. Vendría siendo como un medio kilo. Ya hay dos, sí. Apenas, fíjate, somos cuatro. Aquí yo tengo aproximadamente 3, 6 jitomates chicos y un grande. 2 cebollas medianitas. 2 chiles serranos. La mitad de una lechuga. Y un aguacate. Para ahorita cuando finalicemos la receta les voy a presentar una tostada de ensalada de lentejas. Las lentejas las vamos a vaciar al final. Ahorita vamos a picar todo lo que es la verdura. Jitomate, cebolla, serrano. Si escuchan un ronquido y raro, ya saben que raro le está la orden. Todavía está dormido. No ronques tan fuerte, te va a oír la audiencia. Él todavía tiene sueño. Nunca he comido ensalada de lentejas, ni yo tampoco había comido eso, mi linda Flor, hasta ayer. Ayer, no fui, bueno, fui a trabajar, pero me regresaron porque no hay trabajo. No hay trabajo. Empiezan las malas, ¿cómo se podría decir? Las cosas malas, pero hay que ir pensando en cosas, en soluciones. Tengo un buen de calor. ¿En qué trabajas, mi Maricruz? ¿Hamburguesas de lentejas? Sí. Hamburguesas de lentejas. He comido hamburguesas, hamburguesas de lentejas. Sí, dice, ¿en qué trabajas? Ahorita te saliste de la otra cocina. Sí. Me salí del restaurante, de la cafetería, porque vamos a empezar a picar y a platicar. Porque me ofrecieron un trabajo, que es este,
con el mismo sueldo y solamente es de lunes a viernes. No sé si recuerden que yo les comenté eso. Bueno, no sé cómo explicarles. Tienen problemas administrativos, falta gente, hay pedidos, los clientes se están yendo porque obviamente no entregamos a tiempo, porque a nosotros nos falta gente. Entonces, la dueña me dijo la semana pasada que pues sí, a ver si puede salvar ese departamento, si no, a la chi. Entonces yo dije, a la chi, entonces nosotros nos vamos a quedar bailando, ¿verdad? Y creo que eso no es justo. Pero bueno, ahora sí que ese es otro tema. Te saliste de la otra cocina, sí, y fíjense que ayer, no sé, como ya les he platicado, como que de repente da el bajón. Y ayer era uno de los días que de plano, yo me sentía por la calle de la amargura. Pero me puse, siempre que me pasa eso, no sé por qué me pasa, pero cada vez que me pasa eso, me pongo a ver videos de cocina. Entonces, ayer mirando los videos de cocina, me encontré con un canal, bueno, se los recomiendo, ¿verdad? Porque aunque ya estén más, muchísimo más altos que nosotros, son buenos canales, eso no les quita lo bueno. Ah, que no chingue esa señora. Pues, ¿qué es lo que te digo, mi linda flor? Y yo dije, bueno, si manda la chi el negocio, ¿en dónde quedamos nosotros? Porque no solamente soy yo, ¿sí me explico? Están los quemadores, está la otra chava que es una señora que yo ayer platiqué con ella y ella tiene un hijo como mi hijo. Maricruz, creo que esa situación está así para todos. Pues, ¿qué les puedo yo decir? Y yo me identifico mucho con Karen, que es mi compañera de trabajo, que es ya una señora, creo que tiene 40 años, yo soy más grande. Ay, de repente quiero estornudar. Creo que es más chica que yo soy más grande por 2 años, ya casi tres, ya casi es mi cumpleaños. Es mi descumpleaños, dijeran por ahí. Y ella tiene un hijo como el mío, pero su hijo no tiene esquizofrenia como el mío. El mío tiene epilepsia y esquizofrenia. Y el de ella solamente tiene epilepsia. Entonces es una de las personas con las que yo puedo platicar de cosas que yo siento respecto a mi hijo. Y yo sé que ella me entiende porque me dice, es que yo te entiendo, yo estoy pasando por, o pasé por eso. Ahora hay que hacer esto. Y ayer platicando con ella, le he platicado que me siento muy como tumbada y me dices que también tiene que ver la situación aquí porque, o sea, tú vienes a trabajar, ¿no? Con todo el ánimo y a veces hay cosas que pasan que sí, o sea, sí nos bajonean y todo. Dice, pero tienes que echarle ganas. Y dice, y obviamente que si tus hijos te ven de caída, ¿qué tiene? Son tus hijos y al final de cuentas, pues le estamos echando ganas por ellos y por estar mejor, ¿no? Entonces, ayer fue uno de los días fatales y me dice, no, pues, ¿qué crees? Pues vámonos porque no hay trabajo. Sí hay trabajo para los quemadores, obviamente, pero para mí no había. Yo reviso, empaqueto, saco el pedido, llevo orden ahí de fechas de entrega y todo, pero como yo terminé todo un día antes, obviamente ya no, yo ya no tenía nada. Desde el lunes a las 4 de la tarde yo ya no tenía trabajo. Entonces, pues ahora esa situación y ahora tenemos que pensar en soluciones, ¿verdad? Entonces, obviamente no me pienso mover de ahí porque en el otro trabajo donde yo estaba, obviamente ya contrataron a gente, ya está otra vez la gente y ahora sí que hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. No hay que estar lamentándonos de nada, pero bueno. Acá también es el entonces, dice, no te dan tiempo de garantía que vayas y te regresen.
¿no? Pues te descuentan el día. Te descuentan el día porque pues no estás trabajando, pero obviamente Yoji más. Hola, mi Yoji, hola, buen día, mi Maricruz. Buenos días, mi Yoji, ¿cómo estás? ¿Qué les iba a decir? Ahorita todos los trabajos que por ejemplo aquí se manejan son turnos día, mañana, mañana, tarde y noche. Casi ya todos los trabajos son así. Es muy raro el trabajo que no sea así. Solamente en fábrica de zapato. Obviamente, si yo me meto a una fábrica de zapato, va a ser menos el sueldo del que yo estoy ganando. Entonces, hay que pensar en soluciones buenas. Hola, muy buen día, linda. Saludos, dice Yoyi. Buenos días, Maricruz. Te caíste de la cama ahorrando. Más bien tú, Gloria. Yo siempre me levanto a estas horas, pero a veces no hago en vivos porque ando a la carrera y se me hace una falta de respeto no, no platicar con ustedes. Linda Flor, Maricruz busca otro trabajo. Yoyi, saludos, linda Flor, Gloria, buenos días. Yoyi, por acá, ¿qué dice por acá? Que iba a dormir otra vez y te vi y dije, hoy la acompaño un rato. Muchas gracias, mi Yoyi. Muchas gracias. Ahorrando con Gloria, linda Flor, saludos, Yoyi más. Hola, mi tocaya. Ay, no, y ayer fue uno de los días que me sentí bajoneada, de verdad que sí, muy bajoneada, porque a veces dice uno, chin, me equivoqué, ¿no? O malas decisiones, Maricruz, si sacas tu, ¿qué? Tu licencia comercial, esos son uno de los pensamientos que tengo, y platicando con una prima, estuvimos ahí intercambiando opiniones, pero vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, primeramente Dios. Aunque yo había en parte también renunciado al otro trabajo porque trabajaba los fines. Donde quiera faltan choferes, donde quiera faltan de todo. Donde quiera faltan choferes, dice, yo manejo camiones comerciales. ¿Tú manejas? O sea, ¿tú manejas tráileres? ¿O manejas? Pues sí, esos son los camiones comerciales, ¿no? ¿O cuáles son los camiones comerciales? Desconfúndeme, mi linda Flor. Y en eso ando, en eso ando, pero ahorita no puedo darme el lujo de decir, ah, chinguiriningui, y me voy y me pongo a vender allá y compro y ahorita no puedo, no puedo. Ya ven que estamos pagando lo de Canelita, no puedo. Y luego nos atrasamos con la renta por pagar la operación de Canelita. Y primeramente Dios no nos deja solas. Nunca nos ha dejado, gracias a Dios. Hemos salido de peores que esta. Y espero esta no sea la excepción, como todas. ¿Verdad? Pero la situación, créanme, que en todos lados está del naboringo. Pero tenemos que echarle ganas. Tenemos que echarle ganas porque hay que buscarle de una manera, de otra. ¿Qué dicen? Linda Flor, si gana bien y cuando te pagan bien, si hay menos horas, no hay pedo. Se gana bien y cuando te pagan bien, si hay menos horas, no hay pedo. Luego fíjense que ya ven que ya va a entrar la nueva ley de que tienes que trabajar solamente 8 horas. Pero yo supongo, supongo, intuyo que va a bajar el sueldo. Porque muchas fábricas, por ejemplo, en donde yo trabajo, ahí son 10 horas. 10 horas. Y luego ahí me habían prometido una hora de comida, pues resulta que nada más son 20 minutos, 15 minutos de almuerzo, son 35 minutos. Y
Póngale eso, no, yo no tengo problema con eso porque yo me llevo mi lonche y ahí mismo se come, ¿no? O sea, no, yo no tengo ningún problema de eso, pero en donde sí tengo problema es en estas cosas, no en otras. Yo manejo camiones de 18 ruedas. Ah, oh, hijo, de verdad, linda. Wow, mis respetos, dice. Ay, no. Yoji, gracias, Yoji. Casi no se ve que una mujer maneje camiones grandototes. Fíjense que aquí, en León, una vez cuando yo trabajaba en esta empresa en donde estoy ahorita, pero antes, la primera vez que entré, agarrábamos una ruta que era la 52. Y en esa ruta conocí yo a una chofera, a una mujer chofer, no sé cómo se diga. Y empezamos a, o sea, les empezó a hablar a mis hijos, porque mis hijos trabajaban conmigo en ese tiempo, los dos. Y entonces, fíjate que una chofer, una señora que nos trae en el camión, y yo decía, acá, mijo. Y ya después, con el tiempo, yo la conocí y ellos me dijeron, era ella, es la muchacha, la señora que platica con nosotros, y la. Y pues, ya después nos empezamos a hablar, intercambiamos teléfonos. Yo tengo su número y ella maneja trailers. Ella trabaja en Reyma. Ella transporta, son de los que transportan las cosas. Y así como que dije, oh, wow. No, ella también tiene dos hijos, es mamá soltera. Y a veces que pongo estados me manda mensaje, ¿cómo está Harold? Porque ella los conoce los dos. Desde ahora que Harold empezó con sus crisis, a veces sí me manda mensajes. Cuando yo subo estados en mi teléfono, sí me preguntan, oh, échale ganas, Maricruz, fíjate que este y que el otro. Y a veces intercambiamos como opiniones, ¿no? Y a veces eso nos ayuda bastante. Yoyi, Dilcia, hola Dilcia, bienvenida. Linda Flor, Yoyi, si yo lo hago, no subo contenido. Yoyi, si yo lo hago, no subo contenido sobre eso porque no me gusta mostrar mi vida. Pero un día de esto se mete el diablo y enseño. Linda Flor Maricruz, también le dije a Eli que saque su licencia comercial y ya dejé de limpiar casas. Pues es que a veces sabes que a veces nos detiene o podemos hacer otras cosas. Es el miedo a que no te funcione, el miedo a que no la hagas, el miedo a que nos invaden los miedos, mi linda Flor, a todo mundo. Cuando vamos a emprender una cosa por nuestra parte, te invade el miedo como no tienes una idea. Pero ese es el gran brinco que tenemos que dar muchas personas, vencer ese miedo y para saber si funciona o no funciona. Linda Flor dice, Maricruz, yo manejo desde que tengo 22 años, no manches. Pues, ¿cuántos años tienes, mi linda Flor? Yo, Jimás, sí, linda, estaría bien porque eso casi no se miran, no. Ahorrando con los saludos para todos, yo, Jimás, yo sigo a un amigo que maneja rastras o tráiler y me gusta porque me lleva a pasear a muchas partes. Marcela Jiménez, hola Marce, bienvenida, buenos días, saludos y bendiciones, Maricruz y familia, muchas gracias. Yo, Jimás, Maricruz, yo digo que el miedo es el peor enemigo del ser humano, sí, definitivamente, porque es lo que te impide a veces en pensar en soluciones o es a veces el que te impide salir adelante o vivir de lo que tú sabes hacer. Porque obviamente tienes que tener algo que, o sea, una solvencia, no te digo que la gran solvencia, no, pero sí una solvencia para poder empezar y que tú digas, ah, este dinero le voy a dar vueltecita, y luego, ¿qué voy a hacer esta semana si no gano? Te empiezas a hacer tantos fantasmas en la cabeza que a veces ya no encuentras por dónde y dices, no, mejor aquí me quedo. Mira, así no me estoy matando de qué voy a hacer esta semana, que cuánto me va a quedar esta semana y así. Y uno empieza a pensar mil cosas, mil cosas. Dice, ahorrando con Gloria, Marce, saludos. Marcela Jiménez, gracias, Maricruz, Yoyi, más Marcela, saludos. Marcela Jiménez, ahorrando con Gloria, saludos y bendiciones.
Marcela Jiménez, yo saludos y bendiciones. Yo G, yo me imagino que quiso decir. Y estamos en esas. Estamos en esas porque pues nos invade el miedo. Porque yo he sido una de esas. Y miren, ayer que me sentía tan mal, yo dije, ay, me voy a poner a hornear. Ay, me voy a poner a hacer esto. Y a la mera hora es que a veces tenemos un estado de ánimo tan decadente que nos quedamos ahí sentadas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y dije, ay no. Ayer estuve hablando con una persona muy especial para mí, que yo le tengo mucho aprecio, y me contactó. Ya teníamos días sin comunicación por el cambio de trabajo. Antes yo me comunicaba con ella o ella se comunicaba conmigo, nos mandábamos mensajes. Estaba yo más en comunicación con ella. Pero por el cambio de trabajo, si no era Chana, era Juana. Y como yo me metía a apoyar a veces 5 minutos a los en vivo, se me fueron acabando los datos. Y en el paquete que yo tengo no me incluye ciertas aplicaciones, solamente WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues duré mucho sin comunicación externa, y ahora los datos mejor. A veces nada más me meto, doy mi like y comparto. No me meto y porque se me acaban mis datos, ¿verdad? Por si ahí les aparece eso. Yo prefiero tener los datos para cualquier cosa que pase aquí en la casa o con mis hijos. Prefiero tener esa comunicación. Y ya cuando llegué aquí, o a veces formo en la tableta videos y los pongo a reproducir. Aunque yo no los comente, les doy like y se van reproduciendo. Dice Marcela Yogi. Magnolia. Hola, Magnolia. Buenos días a todos, para todos, dice Linda Flor. Marcela, buenos días. Magnolia, ya compartí, muchas gracias mi Magnolia. Marcela Jiménez, Magnolia, saludos y bendiciones. Magnolia, Marcela, bendiciones. Marcela, Linda Flor, saludos y bendiciones. Linda Flor Maricruz, por eso soy como soy, porque no dependo de ningún cabrón para vivir. Así es. Sí, fíjate que a veces nos hacemos independientes. Yo casi nunca he dependido de nadie hasta ahora. No depender, sino que compartimos gastos, y yo sabré cómo, pero yo cumplo con lo que me toca, y ella sabrá cómo, pero ella cumple con lo que le toca. Entonces, anteriormente yo era de todo, yo hacía de todo, yo pagaba renta, pagaba luz, pagaba agua, pañales, comida, todo. Que dicen, Magnolia, Linda Flor, bendiciones, Marce, Magnolia, Linda Flor, Magnolia, hermosa, Juan de Dios, buenos días a todos los del chat, saludos y bendiciones, Magnolia, me gusta cómo habla mi Linda Flor, dice Magnolia, ahorrando con gloria, mi Magnolia chula, Magnolia Torres Blogs, Juan de Dios, bendiciones, Juan de Dios, buenos días, bienvenido, y pues, yo antes les había platicado, yo ya vendía tacos de bistec, de chorizo, de muchas cosas. Entonces, estoy pensando en volver a eso los fines de semana. Y ahí puedo involucrar a mis hijos, que me ayuden en arrimar, en cosas así, ¿no? Eso ya es lo de menos. El chiste es que también participen en esas cosas. Y sirve que el otro chiquillo se distraiga un poquito más, porque también a veces eso le da el bajón a uno como papá, cuando los mira desesperados, cuando los miras muy bajoneados, cuando los miras deprimidos, cuando los miras que no hayan su lugar, y uno quisiera tener la solución de las cosas, pero a veces no se puede. Y estaba yo pensando, yo veo que los que venden postres de Costco les va bien, pero fíjate que en Costco los dan bien baratos, mi linda flor. Siempre los postres caseros son caros porque nosotros les ponemos lo que es. En Costco, bueno, yo que trabajé en Bodega Aurrera hace muchos años, cuando Harold tenía, creo que 2 años, 1 año, no me acuerdo. Y ponen unas cosas por otras para que el producto salga más barato. Obviamente,
Ellos compran por costales. La harina la compran por costales. Todo tienen por costales. Entonces uno que hace aquí casero, tener por costales pues también es dinero. Pero mi plan es, por ejemplo, tú compras los postres de Costco y revéndelos. Fíjate que la otra vez miré ¿cómo se llama? Un video. Ay, esta cebolla. Un video en donde decía, ¿cómo decía? Señor, revende postres de Costco y al enterarse los clientes, su negocio fracasa. Algo así, mire, no sé si fue en TikTok o en Facebook, ya ves que ahí abundan ese tipo de cosas. Dice Linda Flor, Maricruzas, postres para que los vendas. Eso también son mis piensos. Hablando con María Juan de Dios, saludos, Linda Flor. Yo veo que los. Ah, ok, ese fue el que ya lo leí. Magnolia, sí, es verdad, entre todos ayuden, eso es bueno. Linda Flor, por eso dice Juan de Dios, Magnolia, saludos y bendiciones. Linda Flor, tú compra los postres de Costco y revéndelos, Magnolia. La mano de obra es más costosa en casa, así es. Es más costosa. Porque nosotros compramos por cantidades pequeñas, por eso es más costoso. Porque, por ejemplo, en una panadería, si yo me pongo a hacer panes o bolillo, obviamente a lo mejor a mí me sale más caro porque yo compro quiliado. Quiliado quiere decir que compro 2, 3 kilos de harina, 2, 3 kilos de azúcar, 2, 3 kilos de cosas, y ellos no, ellos compran por bulto que son de 20 kilos. ¿Sí me explico? Por eso a ellos les sale mucho más barato. Y en las panaderías no compran un costal, en la panadería compran toneladas de harina, toneladas de azúcar, y por eso disminuye el costo. Marcela, al por mayor uno casero representa mucho gasto. Yo los vendía y por la pandemia dejé de venderlos. Magnolia, los postres en casa son más deliciosos. Sí, porque nosotros les ponemos lo que es. Y en esas tiendas o a veces en las panaderías les ponen otras cantidades o otras cosas para que no se les eleve el costo. Magnolia, eso es verdad, Magnolia. Así es, sí. Así es, Juan de Dios. Ahorrando con gloria, saludos. Y así son estos business. Yo por eso sé que en Costco salen mucho más baratas las cosas y todo porque no hacen las cosas como uno las hace en casa. Eso está más que claro. Carlos Barbecue, saludos. Maricruz, se trata de que saques ferias. Sí, ya sé, Linda Flor, ya sé. Incluso fíjense que las galletas que yo hacía, Carlos Barbecue, Linda, saludos. Ahorrando, chanfle, me dio hambre, dice. ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me fue el pedo. Incluso las galletas. Como las que yo hacía aquí, que yo horneaba, aquí venden la charolita en 50 pesos con 50 galletas. La galleta te sale a peso. A mí no, ni por un rechinar de dientes, yo si la vendo a un peso, a mí no me sale. A mí no me sale. Entonces, y aquí la gente a veces está muy mal acostumbrada, porque si en una panadería la das a un peso y en otra te la dan a 1,50, somos tan así que vamos a la de a peso, aunque sepa mejor la de 1,50. Y eso es verdad. O sea, si uno, cuando vas al tianguis o cuando vas a una tienda o cuando vas a algún otro lado, dices, ah, mira, este jabón está a 20 pesos, vamos a suponer, ¿no? Pero mira, este está a 18, pero es otra marca. Es otra marca. Uy, y mucha gente rechaza los productos de marca propia en tiendas. ¿Por qué? Porque no es, porque para mucha gente es muy importante la marca de un producto. Y aún con estos tiempos, hay mucha gente así, que le da mucha importancia a la marca de un producto y no a que es para lo mismo. A mí me pasa algo bien particular con esas cosas. Yo, por ejemplo, para hacer mis panes y todo eso, yo siempre uso marca propia de una tienda, ¿sí? Y no me voy con las marcas que son reconocidas. Entonces, si yo compro, bueno, fíjense, si aún así
en una casa hicieran postres caseros. Marcela Juan de Dios, nuevamente te deseo un buen día, dice Magnolia. Sí, uno siempre va a comprar la marca propia de la tienda, es más económica, sí. Y mucha gente se queda asombrada porque dicen, ay, mira, ese lleva pura marca de aquí, de la tienda. Yo no regateo precios, Maricruz, porque pienso que nadie puede ponerle precio al trabajo de una persona. Así es. Y hay mucha gente que sí lo hace. Que aunque tú ya tengas el precio, y es lo menos. Y hay mucha gente que sí lo hace, mi linda Flor. Mucha. Un hombre de esas sobran así, mira, a Titi Puchales. Carlos, te deseo un excelente día, dice Carlos. Linda, Carlos Barbecue, amigo, bienvenido, dice Juan de Dios, saludos. Marcela, saludos. Juan de Dios, Marcela Jiménez, saludos. Yoyi, saludos, dice Carlos Barbecue. Juan de Dios, Carlos Barbecue, saludos, Carlos. E igualmente, Marcela, Marcela, Juan de Dios, nuevamente, saludos. Magnolia, sí, uno siempre. Ah, ok, linda Flor. Yo no regateo, ah, ok. No, pero es lo que te digo, que así hay mucha gente. Juan de Dios, Maricruz, un café y un pan, por favor, que ya hace hambre, claro. Claro que sí, por su pollo. Entonces, era lo que yo les digo. Y a lo mejor eso me ayuda a bajar mis precios un peso o 2 pesos a comparación de otros. ¿Sí me explico? Carlos, o hazlo tú mismo. Marcela, hay que valorar la mano de obra y el conocimiento de la persona que lo hace. Sí, pero pues hay mucha gente que no hace eso. Ay, esta cebolla está muy fuerte. O me está llegando el tema, o me está llegando la cebolla. ¿Qué pues? Este chamaco se sale a dormir aquí al patio. Bueno, a la entrada de la casa, porque dice que en su cuarto hace mucho calor. Ay, no. ¿Cuál es la diferencia? Solo la marca, así es. Solo la marca. Ya cuando me dicen, y es lo menos, les digo, busca quien lo haga por ti. Y hay mucha gente que hace eso, mi Carlos. Hay mucha gente que hace eso. Eso es verdad, Carlos Barbecue, dice Magnolia, linda Flor. Carlos, así tiene que ser, Carlos. Pero a veces no es lo mismo las marcas genéricas a un producto de una marca. Obviamente no. Tan solo en las puras medicinas tú puedes ver la diferencia. Ahorrando con Gloria, no llores, aquí estoy. Gloria Magnolia, mi Gloria. Marcela, sí, Carlos. Y a veces nosotros, bueno, yo me incluyo, que yo cuando gasto en medicina, yo sí busco genérico, porque la de marca me sale carísima. Carísima, de verdad, carísima me sale. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo había ido a Presidencia a buscar una ayuda? Pues fuimos. Fuimos, nos dieron una hoja en donde explicaba la medicina que nos iban a dar y todo eso. Bueno, hasta, fíjense, ya tiene, ¿cuánto tiene hijo de eso? ¿Unos 2 meses? Como 2 meses. Cuando Harold fue por ella hasta la quinta chi, no se la dieron porque no había. Y porque les digo que eso está escaso, esos, ¿cómo les diré? Esos medicamentos están escasos. Entonces, quien los trabaja y quien los tiene, los da en un ojo de la cara, carísimos. Y ayer, apenas ayer, vinieron a dejarme la medicina. Desde hace 2 meses que yo fui a Presidencia, y ¿saben qué? A mí me faltaban 5 cajas de una y 4 cajas de otra, y nada más me ayudaron con una caja de cada una, que porque estaban muy caras las medicinas. Le dije, ¿por qué cree que vengo a pedir apoyo? Porque están caras. De esas 2 cajitas de medicina fueron 2,115 pesos. 2,115 pesos de esas 2 cajitas. Y apenas ayer se las trajeron, después de 2 meses. O sea, a mí ya hasta se me habían olvidado. De verdad. Y yo dije, bueno, ¿cuáles medicinas? Y ya fue cuando me dijo, ay, mamá, es de las hojas de donde fuimos y que no sé qué. Ay, sí, es cierto. Pero después de 2 meses se las trajeron. Para que vean que y ese es un laboratorio. Ese donde nos mandaron de Presidencia es un laboratorio, ¿verdad, hijo? Ahí las hace.
Y hasta apenas ayer se la trajeron. O sea, imagínense si yo estoy atenida a que me dijeron, no, en una semana están. No, pues este ya estuviera otra vez peor que cuando estaba de primero. Y yo aprovecho los lunes. Yo la verdad, yo sí aprovecho los lunes en similares para surtir la medicina que me falta. Y me sale mucho más barata. Porque si la cajita de patente de él, de una que usa para convulsiones, a mí por fuera me sale casi en 800, casi en 1000 pesos una sola cajita. Y los de presidencia ya lloraban por dos cajitas, por 2115 pesos. Yo he gastado muchísimo dinero en medicinas y no estoy diciendo, ay no, hijo, y no. O sea, ¿cómo le voy a decir? No, no te los voy a comprar porque esto, no. Las personas con esa enfermedad no deben de dejar de tomar el medicamento porque regresa las convulsiones, regresa todo y es como empezar otra vez de cero. O sea, no es como personas diabéticas como yo que decimos, ay, al rato me tomo la medicina. No, ellos tienen un horario, ellos tienen una dosis especificada para eso. Dice, ya me fui. Carlos Barbecue, por ejemplo, yo uso pasta Sensodyne. Y el otro día me vendieron una diferente, pero según decía que traía lo mismo. Y a mitad de precio de la original, y la verdad, nada que ver. Linda Flor pone su cara, dice Carlos Barbecue, yo prefiero algo bueno que algo no tan bueno por menos. Linda Flor, Carlos, así es. Marcela Jiménez, hay genéricos de buena calidad y a veces cambian la presentación por marcas comerciales. Es triste eso, Magnolia, pero hay que aprender a tirar economía porque esto está muy costoso todo. Marcela Jiménez, Magnolia, eso es verdad, Linda Flor. Yo donde hacen pan y le ponen manteca no vuelvo, el sabor es horrible, prefiero pagar el doble pero le pongan margarina. Y fíjate que hay muchos panes hechos con manteca, muchos. Por ejemplo, hay donas que se hacen con manteca, hay pasteles, panes que se hacen con manteca. Generalmente las galletas se hacen con manteca, pero ojo, mucha gente usa manteca vegetal, que es la que yo tengo aquí, y mucha gente usa manteca de cerdo. La manteca de cerdo le da un sabor muy diferente al pan que la manteca vegetal. La manteca vegetal es virgen y se usa exclusivamente para pan. Si me explico, esa tú la puedes usar para guisar y no hay ningún problema. Pero cuando usas manteca de cerdo para un pan, le da un sabor muy diferente y no es nada agradable. ¿Por qué? Porque la manteca de cerdo hasta huele a cerdo. Te da ese aroma y hasta... No. Y yo la que uso para mis galletas es manteca vegetal virgen. Y esa no tiene aroma. Ay, no. Esta cebolla. Ya está como que... No, hombre, antes esa cebolla es bien añejada, hermano. Ya mejor se metió a su cuarto. Sí, la medicina es muy cara. Yo gasto casi 500 al mes. Fíjate nada más. Es que está del nabo esto. Eso sí, Linda Flor, Magnolia. Eso es verdad, en que la medicina deberían de tener un poco de menos valor. A mí me costaba muy caro mi medicina de la artrosis, lo que pagaba una caja, yo podía comprar dos cajas. Eso debe tener un subsidio. Carlos es virgen y yo nunca le he prendido velas. Ahora. O sea, es virgen que no es reutilizada como la de cerdo. La de cerdo es reutilizada. Y la de cerdo, aunque tú la compres en la tienda, en bote, que dice manteca de cerdo, que apenas la vas a usar, huele a cerdo. ¿Sí me entienden? Marcela dice, con los medicamentos que yo uso, solo consigo para ellos el EPA o es seguro, el EPS o el seguro... Pago cuotas moderadoras que al mes gasto más de 40 mil pesos colombianos y otras que la EPS no me las da y me descompenso. Sí, es que desfalcan bien gacho, de verdad.
Marcela Jiménez, ¿por qué no me alcanza? Ahorrando Carlos, dice Linda Flor Carlos. Un día fui al mecánico, me dijo, son tanto. Le dije, ok, no le regateé. Después él me pidió un trabajo con el camión, le dije, es tanto. Y me dijo, ay, ¿por qué tan caro? Hazme una rebajita. Bueno, le Carlos Barbecue ahorrando, chamble, Marcela, sí, Maricruz. Los medicamentos por la epilepsia deben de ser puntuales de asma y de diabetes. Mi linda Flor, le dije que hijo de la tostada eres, o sea, que tu trabajo vale y el mío no, no chingues, dice Carlos, así es para, así pasa, sí, así pasa. Así pasa cuando sucede, chicos. Así que eso no debe de estar pasando porque también nuestro trabajo vale. Nuestro tiempo en estar horneando vale. Nuestro tiempo para la gente que vende todo, todo, vale. Porque pues su esfuerzo, su dedicación, todo eso. Y aparte uno sabe, uno a veces nada más con ver a la gente cuando está vendiendo, dices, ah, no, aquí hay limpieza, aquí hay esto, aquí hay lo otro, ¿no? Y por eso a lo mejor vas por la atención, porque son amables. Y hay lugares en donde a lo mejor sabe buena la comida, pero están con la carota, no, no venden. La atención tiene mucho que, la atención tiene mucho que ver. Eso yo lo tengo bien caladito, de verdad que sí. Mucha gente, bueno, varios socios en donde yo trabajaba antes, ahí en el club, sí me decían, no, oh, Mariquita, es que tú ganarías más si vendes tu comida, tú ganarías más y esto, pues sí, pero yo por a veces por cuestiones de compra de medicinas, por cosas así, no puedo estar ahorrando. No se me da el ahorrar. Y me refiero a no se me da el ahorrar porque no puedo ahorrar. Así como lo gano, así se va. Entonces, por ejemplo, ayer esa fue mi desesperación y a lo mejor por eso me sentí bajoneada por esas cosas que pasan. Lo mandé a la chingada, dice, esas caras tan bellas, mi linda flor tan hermosa, dice. Carlos, la gente piensa que a uno no vale Linda Flor, solo ellos quieren ganar, Linda Flor, Magnolia, Dulce, Guillén, buenos días, Maricruz, bendiciones, hola Dulce, bienvenida, Marcela Jiménez, esto es verdad que pongan cara de limón y uno esperando una atención amable, así es, Linda Flor, Maricruz, mira, acá hay dos pastelerías, una es de latinos y otra es de blancos, los precios son totalmente diferentes, así es. Magnolia Dulce, bendiciones. Marcela Dulce, saludos y bendiciones. Alitas de Colibrí, hola Alitas, buenos días. Buen día para todos y todas. Dulce Guillén Magnolia, buenos días, bendiciones. Marcela Jiménez, Alitas, saludos y bendiciones. Alitas de Colibrí, manda una florecita. Muchas gracias, Colibrí. Magnolia Torres dice, Alitas de Colibrí, bendiciones. Y pues, eso pasa cuando sucede, chicos. Pero a veces no hay de otra. No hay de otra. Y pues tenemos que salirle al todo. O sea, es lo que yo les digo. En los trabajos a veces no se ponen a pensar que uno tiene que comprar medicinas. Yo en mi caso, por ejemplo, pues las medicinas de Caro no son nada baratas. Entonces, yo por eso de verdad yo las compro ahí porque mi economía no da para más. Y aún así a veces digo, chin, ya me sobreviví. O ya mis gastos, esto. Carambas, Dulce Hermosa dice Linda Flor Magnolia, Juanis, bendiciones. Anita, saludos. Colibrí, mi florecita. Carlos, acá escucho, voy a manejar. Sí, Carlitos, con cuidado y precaución. Juanis, buenos días, Mari. Buenos días, Juanis, bienvenida. Dulce Guillén, Linda Flor, saludos, Alitas. Carlos, saludos, amigo. Linda Flor, Alitas, preciosa. Juan de Dios, ay Dios. ¿Qué hago despierto tan temprano? Todavía no son ni las 7 de la mañana y Maricruz ni mi café me da. Y ya les dije, ahí está el cafecius. Cafecito para todos. Dije, es que aquí no hay muchas imágenes o no le sé yo a este business. Ay, espérenme, ¿eh? Espérenme, ¿eh? Espérenme, ¿eh? Ay, no, no tan. Digo que es este. A ver si sale.
que ya me anda presionando Juan de Dios. Ya ven cómo es Juan de Dios. A ver si sale. Ahí está. Aquí según aparece un café y aquí es como una soda. Ay, no. Juan de Dios, Magnolia, saludos, Juan, es linda flor, Marcela Jiménez, dice, la culimichi, casi me duermo, alitas, ahí llego Marce con café y dulces para todos, también yo ya le saqué el panesuki, Marcela, sírvanse chicos, culimichi, don Smith, alitas, mi curi bella, maltrátame, ora, pégame, pero no me dejes, dice alitas. Marcela Jiménez, la culimichi, saludos y bendiciones, la culimichi, alitas. Ay, no. Ya casi está esta ensaladuki. Esta ensalada también lleva cilantro, chicos, pero no tengo. No tengo. Ayer mandé a mi hijo por cilantro. No manches, le dieron el cilantro. Nomás estaba ese y el feo. Ay, pero esas señoras de veras. Ayer tuve que espulgarlo para hacer la de anoche. Y no, mejor lo tiré, dije no. Ya de que mañana ya no sirve. Pero bueno. Ya casi estamos, estamos, estamos. Hasta que yo ya piqué toda la verdura, voy a agregarle todos los condimentos que yo le pongo a la, al pico de gallo. Naculimchi, saludos, bendiciones. Alitas, dice la culimichi, ¿cómo estás, Alitas? La culimichi, saludos para todos, Alitas. Bien, mi culi, ahora voy a comer, dice. Es que, bueno, déjenme aquí la pongo. La cabeza. La de esta para lavar la, la lechuga. Y ayer, hablando con la persona que yo les digo que de cierta manera sí me levantó un poco el ánimo, porque yo andaba bien nefasta, de verdad que sí. Estábamos hablando de lo de mi canal, precisamente, ¿se acuerdan que yo les dije que yo iba a cambiar el nombre de mi canal porque ya no era como antes? ¿Cuál recogiste, Alitas, cuál recogiste todo el reguero de ayer? Juan de Dios, Marcela Jiménez, gracias por el café, por el pan de cuerno. Paso porque me recuerda a la ex. Ah, hijo. La culimichi comer y no me invitan y no invitas. Comer y no invitas. Oa. Marce Jiménez, la verdad es que ya no alcanza para la comida como antes. Es triste situación que se presente mundialmente, sí. Alitas, ven, Glory. Marcela, Juan de Dios, la culimichi, no, alitas, me dio hueva. Ah, de que andaba con lo de las pulseras. Y ayer mirando los videos de cocina, que fue de donde saqué esta receta. Ah, les estaba diciendo, vayan y visiten ese canal. Muy bueno, muy buenas recetas. Miré un caldo de hueso con frijoles, que próximamente lo voy a hacer aquí. Y no es obviamente que yo lo sepa hacer, sino que ya lo miré. Yo nunca lo he hecho. Lo voy a hacer. Se ve tan bueno. Se ve tan bueno. Que hasta yo me quedé asombrada. De verdad que sí. De que en otras partes sí se come muy bueno. Muy bueno, muy sabroso. Y esa ensalada la saqué de este canal. Se llama La Herencia de las Viudas. Así se llama ese canal. Me impresionó los quemadores que tiene la señora. Su horno es un barril. No sé si alguno de ustedes ya haya visitado este canal, pero de verdad que me encantó. Yo soy de las personas de que a mí me gustaría vivir en un pueblito. Y me fascinó su horno. Es un barril de agua. Es un barril de agua, está dividido en tres. Y en medio es donde mete todo para hacer a la leña. Ahí hace pizzas, empanadas, panes, cosas así. Yo me quedé impactada. Ya había visto en otras ese horno y sus otras parrillas son rines de coches,
rines de coches como reutilizados. No, de verdad. De verdad que... Tiene hueva greñuda, dice. Oigan, muchachas, me acaban de mandar un WhatsApp muy sospechoso, de verdad me dio mucho miedo. Dice que para un trabajo y este número no lo tiene nadie, qué raro, eso es lo... Pues sí, bloquéalo, Magnolia, no pasa nada. Alita siempre tiene hueva greñuda, dice Culimichi. Alitas, Magno, esa es una estafa, bloquea, dice Alitas. Marcela Jiménez Magnolia, ahí no lo has puesto, es una hoja de vida. Marcela Torres, Magnolia Torres, sí lo bloqueé de inmediato, sí, así es, no pasa nada. La Culimichi, ojo, mi greñuda Magnolia Torres, ese número no lo tiene nadie, nadie, nadie. Cuando Dios Maricruz en este canal, si dan de comer, le pregunto para saber si no hay, no, sí. Esas señoras se me hacen, o sea, son de pueblito y de verdad son las comidas más buenas que puede ver en este planeta. Marcela Jiménez, entonces... Sí, bloquea Marcela Juan de Dios, Dulce Guillén, saludos. Calurosos, la Culimichi, dice la Culimichi. Yo no comparto mi número, solo gente de confianza. Alitas, ya está, no temas. Hay mucha gente que se hacen con los números de teléfono. A mí me llama casi todos los días y el teléfono de la casa me tiene negra, dice la Culimichi. Tengo hambre. Culimichi, y sueño, busqué la canción. No hay nadie. No hay nadie. Aquí le. Vamos a ir agregando aquí la lechuguilla. Que la fui a lavar. También me falta ponerle más porque las lentejas se devoran la verdura. No, ayer hasta mi amorcito repitió plato. ¿Qué dice Culimichi? ¿Cómo levántate y ponte a hacer de comer? Dice. ¿Me duermo o trago? Marcela, regreso, chicos. Magnolia, me gustan las lentejas. Qué delicias, son muy ricas, dice. Alitas, traga y después duerme. Culimichi, no me invita nada. Sí, ya pusimos ahí pan, Gloria. Juan de Dios, Culimichi, ya somos dos con hambre. La Culimichi traga, dice. Con todo respeto, dice Alitas. Traga. Dice, yo también tengo mucha hambre, dice Magnolia. Magnolia, ay Dios, y aquí ni un café dan, jaja. Y sigue. Ya dimos, Marce y yo, ya dimos pan. Ahora el que no ha venido es Pablito. Pablito no ha venido. Vamos a ver. Aquí ya tenemos todo ubicado. Siempre tú, la Culimichi, siempre en mi mente. Ah, fijo. La Culimichi, me diste tragas alitas. Tú que estás en mi mente. La canela, ¿cómo sigue? No, hombre, ahí anda. Echa la mocha. Dulce Magnolia, amiga, te prendo un cafecito y a todos. Ya ve, la Culimichiachis es. Yo solamente en la preparación le voy a poner dos limones.
para que más o menos agarre sabor suki. Ya cuando se sirvan ustedes la tostada o en plato, como ustedes gusten. ¿Qué dice Magnolia? Ja, 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 la típica lavada de cerebro, traga y eso te repica en tu mente. Ay, no. ¿Qué dice? Dulce, muchas gracias. Gracias, mi dulce, qué delicia, dice Juan de Dios. Aunque sea un pedazo de cebolla como si fuera jícama maricruz, pero engañar los bichos. Al rato vas a estar como en ese TikTok que quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón. ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Ahí les doy un pastel para que se repartan. Y no digan que aquí no comen. Los limones. Les voy a bajar aquí para que miren. Ahí está. Así, ahí ya se ve. Estamos exprimiendo dos limones suquis. Ahí está. Le vamos a poner sazonador de este, que le digo que yo utilizo en mi cocina. Le vamos a poner pimienta negra molida. Le vamos a poner orégano. Maricruz, ¿y qué nos vas a dar de comer hoy? Ensalada de lentejas. Hoy van a comer ensalada de lentejas. Y orégano. Ya se anda peleando con aquella. Y le vamos a poner, obviamente, sal. Al gusto de cada quien la sal. Al gusto de cada quien el picante. Yo solamente le puse dos chiles serranos. Tu pollito y tu jamón. ¿De dónde dejé la cuchara? No. Oye, ahora se apunté. Acá está. Vamos a revolver todo lo que picamos, la verdura, que es jitomate, cebolla, serrano, la lechuga. Efectivamente revuelto. Como pueden ver, listo. Al último vamos a agregar las lentejas. Abuso, dice Magnolia, ahora sí, chanfle, no contaban con la astucia de Maricruz, que la preparación es la ensalada de lentejas. Maricruz se le perdió, ¿qué? A Maricruz se le perdió la servidora. ¿Cuál servidora? Ah, la cuchara. Ok, sí, ahí está. Aquí le vamos a vaciar las lentejas. Obviamente están cocidas, estas yo las cocí con ajo y cebolla y sal, ¿verdad? Y sal de suki. Miren. Y vamos a revolver así. Y ahorita les voy a preparar una tostadita para que vean cómo queda esta ensalada aquí. Miren. Nomás porque hasta le faltó el cilantro. Pero es que ya no tengo cilantro. Pero sí, o ustedes la quieren preparar nada más así, o le pueden poner cilantro. Ok. Miren, ahí está. Ahí están las lentejitas. Delicioso, amigos. Vamos a preparar la tostada para que miren cómo se mira la tostada.
Y hay un pedacito de tostada. Vamos a ponerle a la tostada ensalada. Así que sabe deliciosa, de verdad se los recomiendo. Se las recomiendo. Aquí tenemos aguacatito. Le quito el hueso. Aquí está el aguacate. Ahí está, miren, ahí está la tostada. Vean, una pregunta, ¿esa ensalada no lleva una salsa agria? Una salsa agria, qué delicia. Ustedes pueden ponerle la salsa que quieran, aquí ya lleva serrano, aquí ya lleva serrano. Ahora sí que ya es el gusto de cada quien, si le gusta poner de otro tipo de salsa. La Culimichihuani, saludos, dice... dice Magnolia, ay, dice la Culimichi, bendiciones, Juanis Barra Libre Magnolia, qué delicia, sí, Marce, se ve deliciosa, sí, me gustaría, qué rica, sabe deliciosa, así miren, así queda la tostadita. Ustedes le pueden volver a poner limón, porque yo los dos limones que le puse aquí solamente es para que la ensalada agarre sabor y para que la no se agrie, ¿sí me entienden? Porque ya ven que el pico de gallo, cuando dura un día entero, ya después el limón amarga. Entonces yo nomás le pongo dos para que le dé sabor. Sal, le puse orégano y le puse el sazonador completo. Dice, sí, una salsa agria debe de ser una delicia, qué rica. Dice, dame la mordida. Aquí está, mira. Muérdele. No. Esto está delicioso. Primero Dios, el sábado. Vamos a ver, digo, el sábado voy a hacer esa receta que les dije de... se puede comer con tortilla. Con lo que gustes, tortilla, tostada, saladita, y más si son a mano. Dice Marce, chica, yo cojo el limón con aceite de oliva y azúcar y hago la vinagreta así dura sin cambiar el sabor. Voy por mi café, dice la Culimichi. Magnolia, qué rica, no, sabe de verdad deliciosa. Ten, Juan de Dios. Ten. Muérdele. Deliciosa, chicos. Deliciosa. Así que, Manolia, qué rico, dice. Ya que me la acabo. Voy a hacer esa receta de el caldo de hueso con frijoles. Yo nunca lo he hecho tampoco, ni esta la había hecho hasta apenas ayer. Y les gustó mucho. Entonces, como me sobraron lentejitas, de aquí tomamos tope y dejo para la cocina. Esto es un atentado para los que miramos, jaja. Que dice, ay, Maricruz, yo nunca desayuno y me estás haciendo dar hambre. Yo solo brucheo, dice Marce. Ay. Pues bueno, chicos, había guardado la tostada para hacerles la muestra.
La muestra de la tostada. Mars de magnolia. La culimichi, no, esta ensalada está deliciosa, de verdad. No sé si el vinagre blanco le cambia el sabor, pero así como está, está deliciosa. Deliciosa. A los que les gusta el picante, una salsita habanera, o le pueden poner catsup, o salsita valentina, o pueden hacer una salsita de mango, una salsita de tamarindo, una salsa de jamaica, todo queda. Dice, ay Dios mío bendito, ¿qué vamos a hacer con esa ensalada? Me gustó, no, está deliciosa. Por hacerle caso a Maricruz, de morder el pedazo de tostada ya a la pantalla de mi cel con la mordida que di. Marcela, a los que nos gusta el vinagre queda rico. Sí, es lo que te digo, le pueden agregar una cucharadita o dos, dependiendo del sabor de cada quien, ¿verdad? Que les guste el vinagre o no. Pero queda espectacularmente deliciosa. Se las recomiendo. Hay una salsa de granada, sí, también esa sabe muy rica. Muy, muy rica. Arcoiris, buenos días, Maricruz. Buenos días, Arcoiris. Ya nos agarras de salida, Arcoiris. Te perdiste de la preparación de la ensalada, pero te invito a ver la repetición del video. Ensalada de lentejas. Y esta ensalada yo la saqué, Marce Jiménez, Maricruz, cuando no tengo aceite de arriba le echo mostaza, limón y un poquito de azúcar, ¿ok? Magnolia, arcoiris, bendiciones, Marce. Arcoiris, saludos y bendiciones. Esta ensalada, les vuelvo a repetir, lleva jitomate, cebolla. Yo le puse 12 ranitos para que no quede tan picante. Y aún así, dice mi mujer, que quedó enchilosísima. Y le pongo lechuga y le pongo cilantro. Arcoiris, hola Magnolia, saludos a todos. Y al final, bueno, cuando ya está la verdura picada, agrego el limón, la sal, al gusto de cada quien. Yo le pongo sazonador del completo que les mostré, que es este. Este yo lo uso mucho en mi cocina porque trae de todas las hierbitas. Este sazonador, pimienta negra molida, orégano molido. Ya se lo agregan y le da mucho sabor y dependiendo del gusto, porque mucha gente no tolera mucho el sabor del orégano, pero hay gente que sí. A mí me encanta. Arcoiris, hola Magnolia, saludos a todos. Ya ustedes la pueden comer en plato, o sea, servirla en plato y rebanarle el aguacatito encima y después bañarla de su salsita, de la preferencia que ustedes tengan. Y sabe deliciosa, deliciosa. Qué delicia, dice Magnolia. Magnolia, sí, me gustó mucho, está muy buena. Les digo que el sábado, primeramente Dios, el sábado les quiero hacer esa receta. Lechuga o repollo, Maricruz. Yo le pongo lechuga porque a mí el repollo, a mí en lo personal no me gusta. No me gusta por el olor. Yo sí soy muy así de olores y el repollo no me agrada. Pero fíjense que yo miré una receta ahí de repollo con carne de res. Así que, super deli, dice Marce, Magnolia Torres, sí, con unas tortillas. No, y más si son a mano, Magnolia. Ay, ¿quién te pegó? No. El sábado quiero hacer esa receta. El sábado es frijoles con caldo de hueso. No. Yo lo vi y de verdad se me hizo la saliva agua. No, ya. Porque dice Gloria. Chamble, ya párenle, dice. Ya párenle, Magnolia. Tengo mucha hambre ahorrando. Esto es abuso. Qué bueno que les gustó. Y más si la van a preparar, espero yo que les guste como a nosotros. A nosotros nos encantó esta ensalada. Y más porque yo tengo que andar buscando alternativas para no comer tanta grasa, para no comer tanta carne de puerco. Obviamente el hueso es el que se usa para el pozole. Y también lleva trozos de carne, de maciza. Pero todo eso va cocinado junto con los frijoles. Ya el sábado van a ver la receta. A lo mejor no la van a ver terminada, porque yo les quiero enseñar desde un principio. Obviamente la carne durará, ¿qué?
Yo la quiero hacer en olla normal para que se cosa, para que todo lleve su proceso bien hechecito. Y hasta me dan ganas de hacerlo en el brasero, no en la estufa, porque obviamente la carne revienta muy bonito cuando la hacemos a las brasas. Y me dan ganas de hacerla allí en el brasero. Eso nos afecta la psiquis. Alitas, levanta el culi de la cama y ponte a cocinar, greñuda, dice, ahorrando alitas. El sábado, yo me voy tempranito a la carnicería, compro el hueso, la carne, y ya yo me imagino que como a eso de las 10 o de las 11 ya vamos a estar con el carbón prendido. Primero Dios, lo quiero hacer en el brasero porque quiero que reviente y quiero que vean el proceso, porque ella también lo hace así a las brasas. Ella en sí casi no maneja estufa, el horno, por ejemplo, para hacer las donas, todo eso, porque tiene varias recetas. Y me encantó. Me encantó. Y ese caldo de hueso con frijoles se ve delicioso. Si no, ya el sábado, o si ustedes quieren ver ese canal para que se den una idea de cómo está ese caldo, el canal se llama La Herencia de las Viudas. Ok. Dice Juan de Dios, bueno, pues te dejo, Maricruz, porque voy a ver dónde ya está abierto para desayunar, porque aquí contigo nada más hambre nos da. ¡Oh, la canción! Bueno, chicos, me despido. Ya me pasé de la horita. Ya hay que irnos a bañar para ir a la trabajación, a ver ahora qué onda, qué nos espera. Qué rico, me gustó mucho ese caldo de hueso. Sí, no, y no se ve. O sea, yo siento que está delicioso, Manuela, delicioso. Pero el sábado nos vamos a quitar esa tentación. Esa tentación, Marce, en Colombia es frijol con hueso de pezuña. Magnolia, Pablo no vino, no. Ahorrando la trabajación. Sí, hay que irnos a la trabajación a ver si no nos vuelven a regresar otra vez. Esperemos que no, esperemos que ya haya un poquito de trabajo. ¿Vino Pablo? No, no vino. Yo creo que ha de estar dormido Pablito. O ha de andar por ahí navegando. Pero hoy no vino. Entonces, los dejo con esta ensalada. Pablito está mimiendo, dice Gloria. Los dejo con esta ensalada. Espero la hayan disfrutado y espero que la preparen porque sabe deliciosa. Juan de Dios, Magnolia, que tenga lindo día, amigo, dice. Los dejo, chicos. Miren, ahí está la ensaladuki. Ahí está. Vean. Queda deliciosa, chicos. Marce, queriendo Maricruz, tendrás un excelente día. Bendiciones. Muchas gracias, Marce. Igualmente tú. Magnolia, Juan de Dios, para ti también gracias, ahorrando. Que tengan buen día, Maricruz. Magnolia, mil bendiciones para todos. Mil bendiciones para todos, chicos. Espero que hayan disfrutado de esta preparación, de esta ensalada. Se las recomiendo. Háganla. De verdad les va a gustar mucho. Cada quien póngale su toque, su sazón. Ahora sí que es de ustedes para que la hagan a su gusto. Ok, Maricruz, bendiciones. Que te vaya muy bien. Gracias, Magnolia. Chicos, Dios los bendiga y les deseo buen día igualmente. Ahorrando, nos vemos con Alitas más tarde, ¿ok? Alitas, discúlpame que no puedo entrar a los en vivos, pero ya les expliqué la cuestión de mis datos. Antes en la otra chamba, pues sí podía, pero porque tenía wifi de donde quiera, hasta en el baño, ¿no? Pero acá no tengo, entonces, si acaso me pita, entro, doy like, te comparto, ¿ok? Puede que te ayude más, a lo mejor va más gente, ¿no? Que mi presencia. Marcela, igualmente, es un gusto, Maricruz, desearle lo mejor. Muchas gracias, mi Marce. Les mando abrazos y bendiciones. Que Dios me los cuide y me los proteja. Bonito miércoles, te pita. Ahora que te pita. Así es. Es miércoles, yo dije, ¿será miércoles o no? Bonito miércoles, bonito ombligo de semana. Esperemos que hoy nos vaya muchísimo mejor que ayer. Yo, al menos de ánimos, ya estoy mucho mejor que ayer, gracias a Dios. Pues espero que a todos nos vaya bien en lo que tengamos que hacer, en los en vivos que haga cada quien, que les vaya muy bien, que tengan mucha gente, platiquen, conversen de sus cosas o de lo que quieran platicar, adelante. Ustedes saben que los canales son para eso. Así que los dejo. Ahorrando es martes. No, hombre, es miércoles. Es miércoles. Les mando un abrazo, un beso a la distancia. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en otro en vivo aquí en su canal de Maricruz Cocina Fácil. Nos vemos, chicos, hasta pronto.